Bueno, ha sido bastante complicado. De hecho, han participado cuatro dotaciones de bomberos, dos trenes de salida. Y bueno, ha habido que poner un andamio especial que tenemos para vehículos pesados. Y se ha producido, trabajando los dos equipos, cada uno por un lado, al final se ha conseguido sacar a la persona del interior del camión. Consecuencia de esta colisión, hemos tenido que asistir al conductor de uno de los camiones que ha estado atrapado durante un tiempo prolongado y presentaba un politraumatismo y ha sido trasladado en helicóptero sanitario al Hospital 12 de Octubre en estado muy grave.